¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Punto Podcast. Pepe Torre les saluda desde Guadalajara, Jalisco, México. Hoy es sábado 17 de agosto. Son las 13 horas del tiempo del centro de la Ciudad de México. Antes de empezar, voy a ofrecer una gran disculpa porque en este horario tenemos programado un súper programa con mi querido amigo Claudio Gutiérrez que está allá en la Patagonia chilena pero tuvo ahí un inconveniente con un tema de salud importante y entonces eh, no le fue posible conectar hoy. Eh, fue algo que no estaba dentro de, de la agenda y la salud es la salud. Lo primero, lo primero va lo primero, así que no hay ningún problema. Me voy a disculpar a nombre de él, a nombre de un servidor y todo punto podcast, porque bueno, eso, eso es algo que está fuera de nuestro control, pero van a ver, es fantástico porque con Claudio, para los que no saben, eh, yo lo conocí en la pandemia, cuando arranca Clubhouse. Fue la primera persona que yo conocí en Clubhouse. Y yo estaba entrando a diferentes salas para conocer la aplicación y, y en una sala donde estaba él solito. Y justo cuando yo me iba a ir, se escucha que abre el micrófono y dice: Hola, Pepe. Y pues ya me dio pena, la verdad es que me quedé y qué bueno que no que no me fui, que me quedé con él, me quedé a platicar y, y fue fantástico. Hicimos un montón, pero un montón de salas y luego hicimos un montón de transmisiones en vivo a través de StreamYard y aprendimos muchísimo. Y aunque nunca lo he visto en persona, eh, lo conozco, lo aprecio muchísimo, he aprendido mucho de él. Estamos en lugares completamente distantes el uno del otro. Estoy en México, él está en Chile. Perdónenme. Y bueno, pero ya van a ver, es un especialista en servicio al cliente, es un gigante. Si ustedes leen la reseña que hizo para presentar el programa que tenemos programado hoy, ahí se dan ustedes cuenta del tamaño de persona que es. Así que bien vale el esfuerzo que esperemos a que mejore un par de semanas en lo que este medicamento que que le dieron este lo pueda lo pueda asimilar y lo deje funcionar bien. Y pues continuaremos con el espectáculo. No le puede cambiar el nombre en LinkedIn porque Streamyard. Tiene limitaciones y LinkedIn no le permite hacer algunas cosas. En el canal de YouTube, ahí sí entiendo que, que se cambió. A ver, déjenme ver acá, estoy viendo mi monitor. Sí, aquí, aquí en LinkedIn no me dejó cambiarle el título, pero en el YouTube sí, en el YouTube sí pude cambiarle. No sé por qué son cuestiones de software, pero bueno. Y voy a hablar de algo que está súper interesante, que lo dejé aquí en la carátula. Aquí lo voy a volver a poner, miren. Contribuye y crece aprovechando tu perfil de LinkedIn y les voy a contar de, de qué va esto. Déjenme paso para acá para enseñarles. Esto está increíble. Porque ayer Antiercel del Moral me hizo favor de decirme que si ya había visto la nueva herramienta que tiene o el nuevo parámetro de medición que tiene LinkedIn en nuestros perfiles, se los voy a mostrar. Aquí está. Miren, si ustedes entran a su perfil, a ver, aquí usted, déjenme ver que, porque tengo un delay de 20 segundos. Y quiero estar completamente seguros de que ustedes van a ver lo que les quiero mostrar. si sí, ya está ya. Entonces, fíjense. Si ustedes se ven aquí su perfil, donde están la, la, los analíticos. ahí lo tengo en inglés. Le dan clic aquí para verlos todos. Y aquí te dice este, las impresiones que has tenido en siete días. Eh, los, los seguidores que tienes en los últimos siete días creciste un 6%. 402 personas han visto el perfil en los pasados 90 días. Aparece este, 13 búsquedas. Aparece no tengo ningún nuevo suscriptor en mi newsletter. Y eso eh, entiendo por qué, porque la tengo descuidada. No la he escrito desde hace un rato porque me he concentrado en el video, me he concentrado en el audio y en los gráficos, pero seguramente voy a, a empezar a, a, a hacer otra vez mi newsletter. Pero fíjense, aquí está esto que me compartió CEL, que dice es el, el, el medidor de lo que estamos compartiendo por semana. Y entonces aquí dice, incrementa tu visibilidad. Posteando, comentando o contribuyendo en los artículos colaborativos que nos invitan. Nosotros te sugerimos que tengas tres acciones cada semana. O sea, eso es lo que sugiere la plataforma es que ustedes tengan tres, de acuerdo. Yo esta semana llevo 83, con esta la 84, este más lo que falta que vaya a pasar para mañana. De las cuales fueron 66 publicaciones, 16 comentarios y una sola contribución. Y aunque me mandan muchas invitaciones, de hecho, ahorita tengo en mi correo electrónico una invitación de, del equipo editorial de México y la TAM para contribuir en dos artículos. Eso sí, voy a hacer la contribución porque la verdad es que sí tengo que aportar, ¿saben? De repente me mandan unos en los que uno no tengo nada que aportar porque yo no domino de la disciplina. No sé cómo sea esta selección que tienen, pero hay cosas, hay temas que yo no hablo, que no domino, entonces no me los brinco. Eh, y hay otros que que realmente a mí no me interesa, ¿no? Eh, yo contribuyo en las invitaciones que me hacen en español, pero también contribuyo en las que me hacen o las que me aparecen en inglés. Y de repente cuando nosotros queremos crear contenido, no sabemos cómo. O sea, hay un montón, ¿no? Lo más sencillo son los posts, la verdad. Porque eso, cualquier idea que tengas, cualquier reflexión, cualquier respuesta, cualquier solución que hayas hecho, pues se lo pones ahí en un post y vámonos. Es la más simple, ¿no? Pero las contribuciones también son muy auténticas. Y aquí está lo que encontré y que me pareció maravilloso. La verdad es que se me hizo espectacular. Y les voy a decir qué es. Miren, si ustedes se vienen, se fijan, yo no tengo una contribución aquí, pero si ustedes. Aquí donde dice 66 publicaciones, aquí ya empieza otra publicación, ¿no? Dice 16 comentarios y se comenta en tu feed, en lo que tengas en tu feed. Que también lo mismo, yo hago lo mismo. O sea, no, no hago. Yo no hago algo como es el, este, follow by follow, o sea, sígueme y te sigo, este, o también de repente que hay una dinámica en la de que, este, recomiéndame y te recomiendo. Yo no hago eso, o sea, de hecho si ustedes se fijan aquí en mi perfil las recomendaciones que tengo son, creo que seis, no pasa de ahí. ¿Por qué? Porque yo no pido las recomendaciones, esas me las gano, sí. Yo, aunque te sugieren los especialistas en LinkedIn, los que saben mucho de LinkedIn que pida recomendaciones y que tú recomendaciones. Yo solamente recomiendo a alguien que me hizo clic y que, y que me ganó el hacerle una recomendación. Ah, pues yo espero lo mismo, ¿eh? Yo nunca pido recomendaciones. Entonces, estas seis recomendaciones que yo tengo, los puedo garantizar que ustedes les preguntan, todos van a decir, yo lo hice porque me nació a hacérsela, punto. Lo cual para mí es muy valioso, yo lo agradezco mucho, pero yo no las pido, ¿ok? Inclusive hay personas que lo utilizan como tipo de cambio. Recomínenme, yo te recomiendo. Y si no lo recomiendo, no me recomiendan. Primero, no me interesa que me recomienden, seguro, porque es. Me está recomendando porque, según eso, si tienes muchas recomendaciones, quiere decir que que, que tienes mucho valor. Y la verdad es que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las recomendaciones es un premio que yo me tengo que ganar. Ya cada quien tomará su decisión, ¿no? Entonces, por eso no voy a tener. Y los comentarios, igual. O sea, hay muchas publicaciones que yo no tengo nada que comentar. Cuando yo comento, es porque digo, híjole, esto me, me resonó. O cuando yo comparto algo que considero que debe de estar en mi feed, en mi línea, es porque es muy importante, es porque resuena, está alineado con mi sistema de creencias y valores, está alineado con mi proyecto, ¿sí? Y considero que es importante que se encuentre ahí, ¿de acuerdo? Y por eso tampoco lo pido. Fíjense ustedes en mi plataforma, en cualquiera, ¿eh? Yo no tengo ningún call to action. Suscríbete, sígueme, guárdalo, como yo, no, yo no hago eso. eso. Si mi audiencia o si mi comunidad... O si mi membresía quiere hacerlo, ah, pues qué bueno. Gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Pero no, no lo utilizo como tipo de cambio, ¿no? Entonces también yo me aseguro de comentar también en algo que diga, bueno, voy a enriquecer esta publicación, ¿vale? Y listo, ¿no? Pero aquí fíjense en las contribuciones. Si ustedes dicen aquí, haz, agrega una, suma una contribución, aquí está donde está lo maravilloso. Y ahí les va, miren. Dan clic aquí y fíjense lo que les va a salir. ¿Sí? Se aprende más acerca de los, de los artículos de colaboración y aquí tienes para aprender más. ¿no? Pero fíjense aquí, aquí les salen un montón de artículos que ustedes pueden eh, decir, ah, yo aquí puedo este, hacer una contribución, ¿de acuerdo? Miren todos los que hay. Estos ya están aquí, pero aquí está todavía algo más fantástico. Aquí en el lado derecho dice más para explorar. Hay de mercadotecnia, de administración pública, de salud, de ingeniería, de servicios de IT, de sustentabilidad, de administración de negocios, telecomunicaciones, HR, gestionamiento de HR, este, que, eh, contenido de, de administración, de, de finanzas, eh, de búsquedas orgánicas, bla, bla, bla. Y aquí aparte está otro que todavía lo va a empoderar más y lo va a hacer más grande y es de todos los tópicos. Y entonces aquí te salen por abecedario, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo me voy a una de las disciplinas que me gusta tanto, que es el servicio, le doy clic aquí y busco dónde están las de servicio. Miren, vamos a ver qué, qué nos encontramos. O sea, esto está increíble. Coordinación de servicio, eh, diseño de servicio, desarrollo del servicio, calidad del servicio. Vamos a ver calidad del servicio, paz, ¿vale? Y entonces, fíjense todos los artículos que hay ustedes pueden seleccionar. Entonces imagínense si ustedes, de acuerdo a las disciplinas que ustedes manejan, ¿sale? A sus credenciales, a lo que ustedes se dedican, pues aquí los buscan, aquí buscan de acuerdo a, a por ejemplo, vamos a buscar de liderazgo, ¿no? Miren, aquí están de leadership, ¿sale? Training, eh, desarrollo, eh, leadership, development, coaching, o sea, hay un montón. Entonces, ahí ustedes pueden decir, aquí lo único que tienes que hacer es escribir una contribución que son de 750 este, palabras, ¿de acuerdo? Y tan, tan. Y es muy simple. Y así ustedes pueden practicar y a ustedes les van a dar este, visibilidad. O sea, la verdad es que está súper interesante. A mí me llamó muchísimo la atención porque es una manera, si todavía no estás en, 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 el, en el modo de, de hacer gráficos o de hacer audio, de hacer video... Este y quieres participar, aquí tienes una gran, una gran manera para participar porque tú lo puedes hacer con texto, texto simple, no tiene, no tiene vuelta de ojo. Entonces es creo que es súper recomendable. Eh, anímense a hacerlo. Y la otra, aprovecho para el en vivo, también para preguntarles, me lo pueden dejar aquí en mensaje si ustedes quieren o me mandan un WhatsApp, ahí está mi perfil, mi número de WhatsApp. ¿Qué les hace falta o qué les gustaría que les compartiera en el tema de creación de contenido? Si quieren que hablemos más de audio, si quieren que hablemos más de video, si quieren que hagamos alguna sesión para que aprendan a utilizar el StreamYard, que es súper intuitivo, es muy sencillo, ¿sale? Pero algunos truquitos que podemos hacer. El audio también es súper sencillo, ¿este? Y también, ¿cómo pueden hacer un repropósito con su audio? Como nosotros que aquí grabamos eh, sin comercial y, o sea, lo, hacemos la, la producción obviamente en nuestra computadora. Eh, tenemos un estudio chiquitito con una roadcaster pero también usted lo pueden hacer con su computadora utilizando hay muchas plataformas que, que les pueden servir para para grabarse y luego ya lo crean y se van a Spotify para le en su programa su programa de, de audio no eh, si quieren que hablemos de gráficos fíjense yo para gráficos yo no uso Canva casi todo el mundo usa Canva que es muy sencillo que también es muy usado eh, pero yo la verdad es que yo utilizo un programa que ni siquiera es de diseño que es el Keynote que es el PowerPoint de Mac y yo con el que no hago todas mis presentaciones tanto las de mis conferencias las de mis talleres las de mis cursos de capacitación como todo lo que es mi imagen gráfica lo produzco ahí de acuerdo entonces eso depende con lo que te acomodes depende con lo que te vayas este, ubicando con lo que te sientas confortable y lo vayas lo vayas haciendo pero esta opción del cómo se llama del la, la contribución en los artículos pues, está simple y creo que pues, todos nosotros tenemos mucho que aportar en artículos con base a nuestra experiencia profesional entonces pues no estaría de más utilizarlo y no estaría de más que que lo aprovechemos y eso ya les va a aparecer aquí en, la, en su perfil donde donde están los analíticos no y ya en contenido pues ya este aquí les aparece por eso fíjense los comentarios ahora me ha sentido porque tenemos una pestaña de comentarios para medirlos dónde estamos comentando no te dice cuáles son tus posts en general los comentarios que tenemos los videos que hemos producido, las imágenes. Entonces, ustedes aquí van seleccionando. Aquí están muchos de los videos que hemos producido. Luego, acá están las imágenes. ¿Qué imágenes hagan? De cuenta que es como un Instagram. Miren, vamos a entrar para que vean ustedes. Aquí es como un Instagram. Ahí, clic. Está. Y miren, ¿vale? Aquí están todas las imágenes. En videos aparece exactamente igual. Todos los videos. Estos son videos en vertical. Eh, este es uno que es una transmisión en vivo. Que bueno, pero la pregrabé y luego la subí. No es las en vivo, las ponen a otro lado. Ahorita les enseño dónde. Pero esta que está aquí, la, la, y me di cuenta por un error, ¿eh? porque se desconectó mi máquina, se me cerró el StreamYard y se cortó la transmisión en LinkedIn. Entonces ya no se quedó pública en LinkedIn, no terminó, pero sí quedó guardada en StreamYard. La descargué y yo la subí, ¿no? Ya les he explicado aquí que los que están, eh, por ejemplo, estos que están aquí que tienen el que hice sin comercial, son episodios de mi podcast que los puedes escuchar sin salir de la, de la aplicación. Pero también los puedes utilizar compartiéndolos desde Spotify. Ahorita les enseño cómo. Luego acá en más está los artículos, que es como un blog. ¿Vale? También es un blog. Ok. Y luego está también aquí los eventos. ¿vale? Aquí en los eventos, ahorita está este funcionando, el que dice Happening Now. Se fijan que aquí no lo cambió el servicio como constructor de equipo y no. En YouTube sí me aceptó el cambio. Dice, contribuye y crece en LinkedIn. Eh, estas son unas pruebas de tu misión con Garán Masala. Estoy transmitiendo música, igual que en esta que hice transmisión de prueba. Corrí un video de, de una canción de Bruce Springsteen que se llama... I'll see you in my dreams. Y aquí la de tu misión de Masala. Esta la hice aventurándome, la de, la de Bruce. Y acá le pregunté a Masala, que pues es mi amigo, es mi coach, es mi colega, somos, somos amigos, si me permitía la autorización de correr su canción para ver qué, qué pasaba con el término del copyright y a ver si lo bloqueaba. Eh, utilicé la dinámica de que con StreamYard comparto desde una carpeta, desde una pestaña, perdón, el YouTube en el canal del dueño de los del contenido y, y, y le estoy generando tráfico, ¿no? Estos son los, los videos, los eventos grabados. Y aquí también aparecen los eventos de audio, ¿sale? Aquí también aparecen los eventos de audio. Este, todos los que dicen watch replay son, son videos. Y los que dicen eh, evento finalizado son grabaciones de audio. Las grabaciones de audio no las puedes escuchar aquí. Solamente las que descargamos y las convertimos en en episodios de Spotify, después escuchar por allá, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa les iba a enseñar? Bueno, los artículos ya lo vimos. Ah, y me di cuenta que el, el, el newsletter estaba por acá, espérenme. El newsletter vi que nos mandaba por este lado, esta es la creación, o no. hace ratito lo vi, porque antes había una pestaña, pero ya la, ya la cambiaron, ya la cambiaron de lugar, no sé en dónde la... La, no, no puse atención ayer que me apareció. Dije, ah, mira, aquí la, la pusieron ahorita. Ahorita a ver si nos sale. Aquí están los recursos. Eh, no, no, no fue aquí. Pero hay una manera de acceder. No, este, aquí, en, el, en, el, en los destacados. Si entramos a los destacados. Espérense. Mentiras. Si entramos a los destacados, no vamos hasta aquí al final. Aquí está, miren. Aquí está el newsletter. No sé qué tan buena idea sea que lo hayan escondido tanto. No, no me agradó la idea de que lo hayan escondido tanto, pero bueno, este, sí, así es la plataforma. Y ahí está en general. Entonces, pues no es mala idea que utilicen su perfil para servirle a los demás. Eh, y fíjense, cuando me refiero a crecer, no estoy hablando de crecer en, en followers. Estoy hablando de crecer como personas, como profesionales. Eh, si nos hace eso más atractivos porque las personas van a dar cuenta de cómo resuelves, cómo respondes y cómo reflexionas, cómo actúas ante X o Y situación y de qué manera lo resolverías. Y sin duda alguna, puede haber más de una persona que esté buscando talento y que diga, a mí me interesa contactarlo, a mí me interesa saber de, de, de él, no de esta persona. Eh, y, y aparte están ustedes robusteciendo su perfil, que eso es muy interesante porque... Yo lo utilizo mucho cuando estoy presentando alguna compañía o alguna persona para que yo sea su asesor, su consultor su instructor. Y utilizo mis piezas de comunicación para que, miren, yo así lo hago, ¿no? Y no trance con esto, no trance con esto otro. Yo tengo una dinámica, inclusive ya se los he contado, lo de los, los este, episodios de mi podcast, los tengo seleccionados por playlist. Ya tengo cuatro muy importantes. Ahora voy a desarrollar una que es la del storyboard los estoy acomodando para que sea más sencillo para los usuarios y todo depende de qué es lo que quiero que, que escuche mi prospecto. Ahí se los acomodo. Si voy a buscar trabajo, también haría eso. Mire, no te bases en nomás ver mis videos, mi hoja de vida o mi currículum. Ve mi contenido. Eh, valórame por mi contenido para que puedas tener una mejor eh, perspectiva de quién soy, de cómo hago las cosas. Y yo creo que eso puede ser el, el diferenciador de que seas atractivo para esa persona que diga, no, no, no se interesa. Su estilo no me gusta, no me gustan sus formas, no me gusta lo que piensa. Y está bien, ¿no? Está. O alguien que diga, sí, claro, esto es lo que estamos buscando. Y eso también está muy interesante. Entonces, aprovechar que eh, ustedes pueden empezar a robustecer su perfil, utilizarlo como un aparador, como una unidad estratégica de negocio, no es mala idea. Yo creo que es muy buena idea. Porque aunque por ahí vi que. Ya he visto varios comentarios, tanto en inglés y en español, que se piensa que con esta nueva. Uh, eh, herramienta del video en vertical se va a convertir esto en TikTok pues qué bueno TikTok tiene ciertamente el 90% de contenido de entretenimiento o chatarra pero un 10% de gente compartiendo contenido súper profesional y que nos ayuda mucho a crecer yo también creo que si tú tienes tu perfil manejado como una unidad estratégica de negocios bien sea para lograr una posición de trabajo en una empresa o como es mi caso que soy una, un prestador de servicios profesionales pues todo el mundo podrá poner lo que quiera en sus videos, pero si tú pones tus videos de este tipo, o sea, que quieres compartir lo que estás aprendiendo, qué es lo que estás descubriendo, y aparte hablas de tus disciplinas, pues eso va a ser lo que haga la diferencia en cada, en cada perfil en esta plataforma. Tengo claro, cierto, que no es una plataforma de entretenimiento, es una plataforma de conexión profesional. Yo aquí ya conocí a varias personas que me han enseñado mucho, que he tenido eh, colaboraciones con ellos, y, y la verdad es que eh, es súper enriquecedor. No está de más eh, utilizarlo, ¿no? Déjeme ver porque acá no me llegan a mí los mensajes. Si hay mensajes, de repente no, no, no tengo comentarios. A ver, yo voy a mandar uno acá. Espérenme, a ver si me deja desde sí. mi máquina de soporte. A ver. Ahí yo ahorita mandé uno. A ver si me deja leerlos acá porque ahí está. Me publiqué desde mi. Esta máquina que sale Lola Torres, Lola es mi labrador. Le hice un perfil en otra computadora para poderme monitorear, ver qué está pasando. Este, pero luego de repente yo no, yo no puedo comentar desde aquí, desde StreamYard. Yo no puedo hacer ningún comentario. No me deja responder. A ver. Déjame ver si ya me deja. Hola a todos. Ya, ah, ya me dejó. Ahí está. Y aprovechando. Ah, bueno, por eso lo mandó. Sí, sí, lo mandó Y también. Lo, lo va a mandar a, a, a YouTube. Vamos a ver si lo, lo publica aquí. A ver, déjame ver en el servicio es que también eso estoy aprendiendo. Los estoy moviéndome en la máquina eh, para, para ver si aparecen ¿Cómo, los, cómo aparecen los comentarios. O sea, ¿cómo, cómo funcionan las plataformas. Fíjense, en mi perfil en LinkedIn, lo que publiqué de hola a todos no aparece. Porque LinkedIn no permite que, que comente otra plataforma. En los que en los que están en YouTube, los que me están haciendo favor de ver en YouTube, ahí sí vieron el comentario que yo puse de Hola a todos, pero en LinkedIn no son cosas que están así que no, la verdad no se las sabría explicar porque no las comprendo, este, pero bueno, así es, cada plataforma también no me conjeturo, utilizo al máximo lo que hay en cada una, eh, le saco, le saco bastante jugo y, y con eso voy, este, voy escribiendo, voy escribiendo las piezas de comunicación que quiero o que tengo ganas de compartirles a ustedes en pro de que, de que les funcione también y que vayan disfrutando de la de la plataforma, ¿no? Bueno, pues vámonos. Ya son 22 minutos. Espérenme tantito. Ahí está Lola, por si tenían duda. Este, vámonos. Muchas gracias. Eh, de nuevo, una gran disculpa. Le mando un saludo a mi querido Claudio hasta la República de Magallanes, allá en Santiago de Chile. No, él está, él está en, está un poquito más abajo en la Patagonia chilena. Este y que se mejore pronto, que esté listo para regresar. Van a ver qué delicia platicar con él. Y ya estaré invitando a más personas. Por ahí tengo a Alejandra Chévez, ya platiqué con ella. Ya conocí ayer a Mauro, a Mauro que él es un especialista en, en servicio al cliente y también ya le hice una invitación para ver si quiere estar conmigo en el programa. Voy a invitar a mi querido amigo Roberto Cervantes para hablar de muchos temas entre el liderazgo. Voy a invitar a Lore Solís para hablar de espacios de trabajo. Eh, voy a invitar a Aldo Angulo para hablar de compras profesionales. Y ahí voy a estar invitando a, a personas que, que admiro aquí en la, en la plataforma, que podemos eh, aprender mucho de ellos. Y sin duda alguna invitaré a Iska González, que la admiro, la respeto muchísimo y que espero que nos premie con, con una, una entrevista para platicar con ella. Y pues a otras personas que no están en la plataforma, no, sin duda, pues a, a Marcelo Salazar, van a ver qué delicia. Este, ahí ya tengo a varios, a varios perfiles listos para, para invitarlos, así que por lo pronto, muchas gracias de nuevo, un abrazote para todos, utilicen esta dinámica, si nos están viendo en vivo eh, y nos comentan, muchas gracias, a los que nos vean grabados o en diferido, también muchas gracias, eh, en Spotify también lo voy a subir este punto podcast, que allá en, en Spotify tengo mis dos programas, sin comercial en puro audio y punto podcast en video, este lo voy a compartir allá para también recibir comentarios en aquella plataforma y ya saben, si les puedo servir en algo, si les puedo ayudar y compartir cómo es que lo estoy haciendo yo y de qué manera lo estoy solucionando, no tengan duda, lo haré con muchísimo gusto. Cuídense y nos vemos en la próxima. Bye bye.